Esto es un ejemplo de la hermosísima música que se compuso en el periodo barroco, la época que comprende el siglo XVII, parte del siglo XVIII en Europa, uno de los momentos más importantes de la historia de la música, cuando surgen algunos de los compositores más brillantes y algunas de las piezas más hermosas. En la ópera, el barroco es particularmente importante porque los compositores de esta época empiezan a componer piezas con la intención de llevar la voz humana a sus máximas posibilidades expresivas, con un enorme peso emocional y con un instinto dramático que realmente no se había visto antes. Acompáñame en este ciclo, Joyas de la Ópera Barroca, en el cual examinaremos algunas de las piezas más importantes de este periodo, desde el inicio de la ópera en la Florencia del Renacimiento, hasta las casi 100 óperas de Antonio Vivaldi en Venecia, llegando hasta las obras maestras del compositor alemán-inglés George Friedrich Händel, con explicaciones claras, sencillas, amenas, sentido del humor y mucha música muy bonita. Te espero.